Misión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Necesitamos un estado de excepción o de emergencia? ¿Cuál es la diferencia? De eso hablamos hoy en República. Casi treintena de muertos diarios han llevado a las autoridades a pensar en la posibilidad de aplicar medidas más drásticas para frenar el accionar de las bandas criminales. El pasado lunes, después de una reunión en la que participaron los presidentes de los tres órganos de Estado y el fiscal general de la República, salió la idea de decretar estado de emergencia y ordenar estados de excepción en los municipios más peligrosos. La propuesta ha recibido aplausos y, por supuesto, críticas, dependiendo de la óptica de quien la vea. Preguntas, ¿es esto una muestra del fracaso de la política de seguridad? ¿Es una medida desesperada del gobierno? ¿Es viable la implementación de un régimen de excepción? ¿Cuáles son los riesgos o beneficios de la decisión para intentar dar respuesta a estas interrogantes? Pues hoy nos van a acompañar tres profesionales que han abordado la seguridad desde diferentes áreas y ya están con nosotros. Esta mañana nos acompaña el general Otto Romero, exministro de la Defensa. Y también nos acompaña Astor Escalante, ex fiscal general de la República, adjunto. Bienvenidos, caballeros, a República. Muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar con esto, general, quisiéramos un poco de remembranza, que recordemos algo. Allá por los años 90, si mal no recuerdo, se calculaba que en este país habían 10.000 personas que estaban adscritas a un grupo que se llamaba La Mara Salvatrucha. Empezaba a crecer la criminalidad y la Asamblea Legislativa, si mal no recuerdo, aprobó un paquete de leyes que endurecían las penas, las hacían más altas, incluso para los jóvenes. Esto fue criticado porque se pensaba que era violatorio los derechos humanos. Era presidente precisamente Armando Calderón Sol. ¿Quién es criticada por eso? Porque acabamos de firmar los acuerdos, era 1996 aproximadamente. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Calderón Sol cuando precisamente tuvo que defender ese paquete de leyes que se había aprobado. Escuchemos. Las leyes están en el marco constitucional, las leyes son legales, y las leyes están dadas interpretando lo que el pueblo salvadoreño quiere y desea. Que se combata con mayor eficiencia la delincuencia. Y como gobierno estamos obligados a darle garantías y ofrecerle garantías a la vida y a los bienes del pueblo salvadoreño. Bueno, estamos hablando ya de los 90. Luego adelantamos en el tiempo, vamos a los 2000 y empezábamos a ver operativos como esto en la calle de San Salvador. Este tipo de situaciones. Era más o menos el 23 de julio, si mal no recuerdo, de 2003, cuando el entonces presidente Flores lanza el primer plan famoso llamado Manubrio. Escuchemos lo que dijo el presidente Flores. La Mara tiene sometidas a muchas comunidades en diversos puntos del país. Ahí cobran impuestos de guerra, venden drogas, corrompen menores, asesinan y mantienen aterrorizadas a muchas familias. Adelantamos el tiempo una vez más. Lunes 30 de agosto, el entonces presidente de la República, Antonio Saca, saca precisamente la nueva versión del plan Manubrio, el plan Super Manubrio. Escuchemos lo que dijo entonces el presidente. A los delincuentes y malacates, con mucha seguridad y determinación, les digo que se les acabó la fiesta. Esta noche, cumpliendo la promesa presidencial por un país seguro, lanzamos el plan Superman. Bueno, tenemos entonces ahí un recorrido desde 1996. Ya nos acompaña también el diputado Rodrigo Ávila, también uno de los primeros directores de la Policía Nacional Civil. Bienvenido, diputado. Entonces quisiera empezar con usted precisamente, Rodrigo, porque acabamos de escuchar las declaraciones que dio el entonces presidente Calderón allá por 1996, cuando apenas supuestamente habían 10.000 miembros de una cosa que le llamaban la Mara Salvatrucha. La pregunta es, usted asumió como director de la Policía Nacional allá por 1993. ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué no se previó que esto se nos podía ir de las manos?
Bueno, en aquel momento no falló nada en el sentido ese. O sea, los pandilleros se comenzaron a desarrollar hasta muchos años después. De hecho, yo recuerdo la última vez que fui director de la policía, estamos hablando del año 2007, y el número de pandilleros, bueno, y podremos hacer alguna remembranza, tanto con el general como con Astor, o sea, con quienes trabajamos juntos. En aquel momento el tema de las pandillas ni siquiera era el tema más importante, era el de las bandas criminales, los secuestradores, aquellas bandas que asolaban el campo, los excombatientes de las Higueras, las bandas del Pollo allá en Aguilares, las bandas del oriente del país, los Tacoma Cabrera, los Power Rangers, todas esas bandas armadas que realizaban acciones muy violentas, y fueron suprimidas esas bandas, fueron puestos en prisión los secuestradores y las bandas de secuestradores que afectaban a todo tipo de sectores sociales, no solo secuestraban a gente millonaria, sino que secuestraban también a gente trabajadora y humilde en el campo. Bueno, los secuestradores fueron básicamente suprimidos, y los pandilleros en aquel momento estaban en un auge y en una mutación, pero fueron de alguna manera suprimidos también. En el año 2007 fueron internados en penales de máxima seguridad los cabecillas de las principales pandillas. Las pandillas no llegaban a 12.000, 13.000. De hecho, eso fue lo que el mismo presidente Funes manifestó cuando tomó posesión, y después tuvo que aceptar que de menos de 20.000 se multiplicaron hasta llegar a los 70.000, y eso en los últimos años. Y eso tiene que ver con una serie de cuestiones también externas al país. Las deportaciones masivas desde las cárceles de los Estados Unidos comenzaron en el año 2006, porque antes las deportaciones se hacían desde las calles de los Estados Unidos, desde las calles de las ciudades americanas, donde se capturaban a las personas trabajadoras que andaban buscando nuevos derroteros y se les mandaba después en los aviones. Y hubo un cambio de la política en los Estados Unidos, y entonces se comenzó a detener directamente, o más bien a enviar de regreso a nuestro país desde las cárceles. Era más barato, y además era como fue una política de Estado del gobierno americano, simplemente deshacerse de los indeseables. Y en este caso vaciaron cárceles enteras y mandaron de regreso a esa gente aquí, que eran principalmente pandilleros. Ahora, entonces en los 90 no creíamos que eso se nos podría ir de la ¿cómo mano? ¿Cómo no? Y yo recuerdo que yo lo dije, porque aquí se decía, miren, la amenaza para el nuevo siglo es el narcotráfico. No, dije yo, la amenaza para el nuevo siglo en nuestro país son las pandillas, y desgraciadamente nadie aquí le hizo caso. No, lo que pasa es que sí se le hizo caso, lo que pasa es que no hubo un acompañamiento. Cuando estamos hablando, por ejemplo, el doctor Calderón Solvey hablaba de la ley de peligrosidad, esa ley fue rechazada en la Asamblea Legislativa, después la Corte determinó que era inconstitucional, no se ocupó, pero al final se utilizaron otros mecanismos para suprimir el delito. Y si no, veámoslos en cifras, el tema del accionar de las pandillas, estos homicidios, esta barbarie, principalmente ha aflorado en los últimos años, porque hoy tenemos que reconocer algo, y aquí no me dejarán mentir los televidentes, hay lugares en nuestro país donde hace 4 o 5 años ni se pensaba que había un pandillero, la gente no sabía lo que era un pandillero. Hoy municipios, cantones, caseríos, barrios, donde antes ni siquiera no se sabía que era un pandillero, hoy están cundidos de pandilleros. O sea, que se ha multiplicado esto en los últimos años. Y yo tengo una claridad total de que la multiplicación de todo esto, y no solo lo digo yo, lo dicen expertos internacionales, lo dicen organismos internacionales, lo dicen criminólogos de clase mundial, el tema de la tregua multiplicó, expuso y hizo que se desarrollaran las pandillas de una forma como nunca antes. Ahora, Astor, antes, digamos, de empezar a analizar y probablemente criticar la intención del gobierno de declarar esos estados o regímenes de excepción o estado de emergencia, algunas cifras por acá. El plan Mano Dura, los homicidios pasaron de 2.270 en 1999 a 2.933 en 2004. Plan Super Mano Dura del presidente Saca, de 2.933 homicidios pasamos a 4.382 homicidios. Es decir, entiendo que ahora es el gobierno del FMLN, son 7 años de gobiernos del FMLN y vamos a hablar sobre eso también, pero el punto es, tampoco esos planes funcionaron. Es decir,
Y por eso, digamos, mis cuestionamientos al director o al exdirector Rodrigo Ávila, porque también fue viceministro de Seguridad y luego nuevamente director de la Policía Nacional Civil. Pero y esa cifra... Estoy de acuerdo con el mano dura. El mano dura nunca salió de mi boca. Ese era un tema eminentemente mediático. O sea, jamás hablé de mano dura. Y de hecho, cuando fui director la segunda vez, hablamos, nosotros hicimos unas cosas totalmente distintas. Mano dura fue un tema eminentemente político-mediático. Nosotros hicimos y desarrollamos un plan que se llamó la Orden de Operaciones Sariza, donde apoyó la Fiscalía, básicamente en la parte investigativa, la Fuerza Armada apoyó contundentemente y los resultados fueron muy buenos. Tanto así que si vemos las cifras, en el año 97 bajaron los homicidios y ahí fue donde se capturaron a los cabecillas y se pusieron tras las rejas en penales de máxima seguridad, de donde fueron liberados años después con la tregua los principales cabecillas. Ok, Astor. Perdón. Bueno, mira, es un problema que se ha venido acumulando a lo largo del tiempo. Fíjate que las expresiones de los expresidentes de la República que hemos escuchado esta mañana pudieran eventualmente coincidir con las expresiones que pudiera realizar el actual presidente de la República. Es decir, los presidentes de la República tienen la necesidad funcional, la necesidad también a partir de las atribuciones constitucionales que tiene, de garantizar la seguridad de la población y buscar todos los instrumentos jurídicos, legales, todos los instrumentos que el Estado cuenta y tiene para cumplir con esa seguridad y garantizarle a la población. Yo el problema concreto que veo es que estas acciones en contra de la delincuencia no las hemos hecho como nación, nunca. O sea, como país, como un conjunto, como un todo, no las hemos hecho nunca. Siempre han habido sectores que han impulsado implementar la utilización de toda la fuerza que tenga el Estado para combatir la delincuencia común, la delincuencia organizada, y han existido otros sectores que se han opuesto a ese combate, directa o indirectamente, mediática o digamos expresamente, y ese es el problema que tenemos. Por ejemplo, cuando estaban los gobiernos de arena, evidentemente el FMLN hizo oposiciones algunas propuestas de Arena. No estuvo de acuerdo con algunos temas que proponía Arena para resolver el problema. Ahora que el gobierno es del FMLN, yo veo en algunos casos alguna actitud similar en algunos sectores de Arena. ¿Qué significa eso? Carlos, que no tenemos una visión de país. Aquel tema de nacionalista o nacionalismo solo lo estamos viendo a partir de una concepción política ideológica. O sea, el grave problema de la inseguridad del país atraviesa por romper la polarización política y la polarización ideológica. Ese es el quid del asunto. Cuando Rodrigo dice, a quien le tengo mucho aprecio, pues igual que el general, que justamente trabajamos en el mismo gabinete, por cierto, diría yo, de gobierno, el general como ministro de Defensa, Rodrigo viceministro de Seguridad, yo fui director de centros penales, luego fui viceministro de Seguridad y Rodrigo fue a la policía. Trabajamos conjuntamente, pero cuando queríamos, por ejemplo, proponer algunos temas, siempre venían algunos planteamientos que impedían el hacer ciertas cosas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de conminar a los pandilleros, sitiar a los pandilleros, de repente van a existir sectores que van a decir eso es ilegal, eso se violan los derechos humanos. Entonces, no tenemos una visión de país en este tema. Y yo quisiera, bueno, reitero este planteamiento porque si no rompemos eso, Carlos, no vamos a encontrar soluciones. Cuando combatimos, por ejemplo, el delito del secuestro, yo te lo puedo hablar con mucha propiedad porque yo llevé a la cárcel a una cantidad de secuestradores, Rodrigo también, yo fui abogado querellante que los enfrenté cara a cara a estructuras de secuestradores, se metieron a la cárcel 500, 600 secuestradores cuando el secuestro tenía de rodillas prácticamente al país, lo combatimos. ¿Qué pasó ahí? Empresa privada,
Bueno, la ANEP incluso fundó, estructuró un patronato para apoyar a las víctimas, para contratar abogados penalistas, querellantes, para llamar a las víctimas y darles soporte jurídico, es decir, denúncienos, les vamos a apoyar. Hubo un convenio con los medios de comunicación. Yo no te lo puedo traer así por escrito, el convenio, pues, pero hubo una puesta de acuerdo y los medios de comunicación contribuyeron para combatir eso. Hubo un trabajo integrado con jueces, fiscales, policías. Entonces, ¿por qué no hacemos eso mismo contra los homicidios, contra las extorsiones en este momento? O sea, ¿por qué en aquel momento sí nos unimos como país y en estos momentos no? Ok, vamos a tratar de responder eso, pero antes quisiera ir entonces ahora con el general, porque hemos dibujado, digámoslo así, con pequeñas declaraciones tal vez, un paradigma, una manera de pensar sobre modelo de seguridad. Usted, como militar retirado y militar en activo durante los 70, los 80, vivió otro modelo de seguridad pública. La pregunta es, ¿ideamos un modelo de seguridad pública luego de los acuerdos de paz que en un momento nos iba a defraudar? Bien, muchas gracias. Buenos días para todos sus televidentes, especialmente un saludo para los miembros de Firmes y todos los veteranos militares de la Fuerza Armada. Yo en primer lugar quiero señalarle que, como usted muy bien lo dice, arrancamos el conflicto armado de subteniente y lo terminé de mayor. O sea, pasamos con la conducción de tropa en el terreno prácticamente todo el conflicto. Y de alguna manera, al final, en el año 91-92, ya hablando directamente del tema, yo ya daba clases de estrategia en la Escuela de Comando y Estado Mayor. Uno de los aspectos que vale la pena que le señale en su programa es que en esas clases que dábamos hacíamos documentos muy importantes, uno de los cuales se llamaba la apreciación de seguridad nacional o apreciación global político-estratégica. La hacíamos con los alumnos de la Escuela de Comando. Y a mí no se me quita de la cabeza el hecho concreto de que en esas apreciaciones, que son estudios globales de seguridad nacional, ya aparecían las maras como un problema de seguridad nacional. Es decir, las maras, obviamente habían otros problemas más graves en ese tiempo, pero en el año 92, en que específicamente se hacían esos estudios, ya las maras eran un problema de seguridad nacional, según nuestros alumnos de la Escuela de Comando y Estado Mayor, que es un verdadero tanque de pensamiento donde hay una dinámica académica profunda. Entonces, lo que pasó fue que coincidentemente cerramos la guerra en el 92 y tomamos algunas decisiones políticas mal tomadas, con toda la claridad se lo digo, una de las cuales fue desarticular nuestro sistema de seguridad que teníamos por decisiones políticas. Vean, no vamos a entrar aquí a tomar un análisis profundo de los acuerdos, solo puntualicemos en la estructura de seguridad que teníamos. Y cometimos el error, por ejemplo, de desarticular el sistema de inteligencia, para empezar. Nos acabamos completamente el sistema de inteligencia. Desaparecimos la DNI y con él desaparecimos también el servicio territorial, que ya en el 79 ya habíamos desaparecido lo que se llamaba orden, que era como una parte más especializada en la parte política del servicio territorial, pero el servicio territorial había quedado y estaba integrado por patrulleros, que estaban más o menos un número de 50.000 patrulleros alrededor de todo el país, y con ellos también se fueron lo que se llamaban las defensas civiles, que eran cerca de 200.000 defensas civiles organizados sin paga de las comunidades. Eso le creó obviamente un vacío, estructuralmente hablando, al territorio nacional que todavía no ha sido llenado. Y a eso agréguele que en el acuerdo se mandaba también desaparecer a los tres cuerpos de seguridad y en el 92 se desapareció a la PH y a la GN, que era la Guardia Nacional, la famosa benemérita Guardia Nacional, muy respetada por todo el mundo, fundada en 1913 por la Guardia Civil Española, un cuerpo de seguridad muy prestigioso. No contentos con eso, en el año 94... la Policía Nacional comenzó su actividad como tal en el año 93 con don Chema Monterrey. Yo recuerdo muy bien que en el Estado Mayor le colaboramos a él hacerle su primer plan. Era lógico, la policía no tenía prácticamente nada, estaba naciendo. Y ahí fue donde creamos el concepto de los famosos grupos de tarea conjunto. Después fue evolucionando con el plan Guardianes y todos los demás planes que han venido. Pero lo que le quiero señalar es el vacío de autoridad que habíamos creado
y no contentos con ellos, sabiendo que la policía estaba todavía en pañales, naciendo prácticamente, en el año 94, a raíz de un incidente que hubo, un robo en un banco de un famoso Chele Papaya, que finalmente terminó siendo absuelto de cargo. Como el Banco de Comercio. Sí, a raíz de ese incidente puntual, alguien en la parte política agarró una decisión visceral y se voló de un solo la PN, que todavía estaba manteniendo, mientras la PNC terminaba de crecer y tomar posesión del terreno a nivel nacional. Entonces, si lo voy entendiendo general, básicamente todos estos planes que eventualmente se echaron a andar durante la administración Calderón Sol, Francisco Flores, Antonio Saca, Funes, al no tener esa plataforma que usted me dijo, básicamente quedó desarticulada por el 92-93, eran simplemente cañonazos al aire. Lo que tuvimos fue un vacío de autoridad que todavía no hemos llenado. Tenemos una macro policía que cada día crece más, pero no hemos logrado hacer una micro seguridad en el terreno. A pesar de algunas recomendaciones que se han dado, los puntos de honor político que nos han dejado los acuerdos de paz han impedido que tomemos decisiones que son evidentemente importantes tomarlas, pero que no nos dejan tomarlas esos famosos puntos políticos que le metimos a los acuerdos y que nos tienen amarrados, nos tienen amarrados, y ojalá que la siguiente generación que nos reciba a nosotros este país puedan eliminar esos puntos tan difíciles de sobrepasar, porque impiden tomar medidas que cualquier analista de seguridad sabe que son importantes, sabe que son fáciles de tomar, obviamente son difíciles de implementar. El problema de las maras ha crecido a tal punto que no hay que esperanzarse que lo vamos a, aunque lo tomemos estructuralmente hablando de otra, una decisión fuerte a partir de hoy, aunque hagamos eso, ya el problema de las maras ya creció a ser una presión dominante. Bueno, la misma Corte, la misma Sala de lo Constitucional acaba de tipificarlos, de reiterarlos como terroristas, y la misma Sala ha dicho que estos terroristas están violando la soberanía interna del país, un término que doctrinariamente nunca lo había mencionado la Sala, y que mucha gente cuestiona el hecho de que haya soberanía interna. La misma Sala se los acaba de decir, los terroristas están violando la soberanía interna del país. Vamos a ahondar sobre esos puntos cuando regresemos, ya le entramos de lleno entonces a esta decisión, o no sé si es de algo que se ha tomado o se ha decidido ya, pero esta discusión sobre los estados y regímenes de excepción, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Queremos escuchar su opinión, así que nos puede enviar un mensaje de voz al 7318-0172, 7318-0172, a través del WhatsApp. Queremos escuchar de usted. Bueno, antes de continuar, caballeros, quiero que escuchemos lo que dijeron el presidente Sánchez Serén, su secretario de Comunicaciones, y el doctor Pineda, presidente de la Corte Suprema de Justicia, hablando de esta discusión de los regímenes de excepción. Escuchemos. Se habla del estado de emergencia. Esa es una decisión que yo tengo que consultarla con los otros órganos. Eso pasa por un riguroso análisis de las implicaciones que puede tener una decisión de esa naturaleza y de la utilidad práctica que pueda tener como herramienta para incrementar el combate del delito. Tendría que estudiarse, ¿verdad? Y ahí es la Asamblea Legislativa, o dice la Constitución que también el Ejecutivo puede tomar en algún momento ese tipo de medidas, pero tienen que ser en casos muy excepcionales. Bueno, Astor, el artículo 29 de la Constitución dice: en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, básicamente. Bueno, el artículo 29 da pauta para entrar a esta discusión.
Habría que preguntarnos, por ejemplo, si lo que pasa en San Juan Opico, si lo que pasa en Aguilares, en Soyapango, en Sonsonate, en el Puerto de la Libertad, etcétera, donde hay matanzas, donde hay delincuentes que están poniendo en zozobra a la comunidad, no genera en determinados sectores o en parte del país estados, por ejemplo, de calamidad, no se altera el orden público en este caso específico. Y yo, digamos, como en la Asamblea Legislativa hay diferentes puntos de vista, lo que invitaría realmente a que el análisis que haga sea un análisis muy concienzudo, o sea, poniéndose en los zapatos, en los pies de las víctimas. Habría que definir con toda responsabilidad si la Asamblea Legislativa toma esta decisión de decretar un régimen de excepción, que en el fondo lo que es una afectación de garantías constitucionales, el artículo 5, el artículo 6 de la Constitución, eventualmente el artículo 12 de la Constitución. Entonces, si se toman este tipo de medidas, que ese análisis sea producto de un entendimiento de todas las fuerzas políticas. Y principalmente la invitación yo la hago a ARENA y al FMLN, a que de verdad muestren mayor compromiso con el país, quizás haciendo una corrección a mis palabras anteriores, en la plática de los cortos. Rodrigo decía que no se han opuesto, por ejemplo, a muchos temas para apoyar reformas en materia de seguridad. Entonces, con ese mismo espíritu, hace poco me invitaron a un foro muy interesante de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Me impresionó la conducta, digamos, de país, la conducta participativa, la visión de nación que tenían diputados de ARENA, diputados del FMLN. Escuché la postura de Rodrigo, la postura de Rodolfo Parker, la postura del secretario de la Comisión de Seguridad, Misael Mejía, del FMLN, hablando, por ejemplo, de la ley de reinserción de pandilleros como un mecanismo para resolver parte de esta problemática que ha venido acumulándose en el tiempo. Yo creo que ese es el análisis que hay que hacer, y cuando se tome la decisión de hacer un régimen de excepción, que se afecte principalmente a los delincuentes, a los pandilleros, a los mareros, perdón la expresión, a quien hay que joderles la vida, perdón esta expresión tan gruesa, es a los delincuentes. Exacto. Es decir, y joderles la vida con esto, o sea, con la Constitución y con las leyes en la mano, y no afectar a la población. Y eso es fundamental porque la policía, la Fuerza Armada, inteligencia del Estado, sabe quiénes son los pandilleros, dónde están. Entonces, un régimen de excepción, apliquémosle a los pandilleros o a los delincuentes en general, y protejamos a las personas honestas, humildes. A mí no me agrada ver o conocer o saber o noticiarme que elementos de la corporación policial o de la Fuerza Armada van y le dan una gran cachimbeada a un pobre muchacho que es evangélico, que anda en el bachillerato, que solo por medio peludo, y lo están hostigando. A mí eso no me agrada. Okay, ahora, eso es violación de derechos humanos. Entonces solo esto. Tiene que haber un control muy contundente, muy fuerte, muy radical, de que no se vayan a afectar derechos humanos de la población honrada. Ahora, Rodrigo, entendemos que un estado de excepción sería una medida transitoria para, digamos, recuperar el control. ¿Qué garantías serían suspendidas? Y si usted fuera director de la policía aún, ¿cómo utilizaría sus fuerzas para recuperar el control de nuestro territorio? Bueno, primero tenemos que comprender qué es estado de excepción. Estado de excepción afecta principalmente 8 artículos de la Constitución, que son el 5, el 6, el 7, el 24, el 12 y el 13, que tienen que ver con la libre movilidad, con la capacidad de asociación, tienen que ver con la libertad ambulatoria, la libertad de comunicación y de libre pensamiento, tiene que ver también con el derecho, el tema de la detención, eso es en el artículo 12, el tema de la detención, la presunción de inocencia, la declaración, que en este caso, y la detención que podría llegar hasta 30 días, y tiene que ver también con, estamos hablando también el tema de otras garantías. Son ocho artículos. Ahora, por ejemplo, ¿cómo las usaría usted?
Yo voy a primero a enfocarme en lo que está realmente pasando. A mí me parece que es inaceptable ver un cambio de discurso tan diametral del día jueves pasado al día lunes y el día martes. Porque el día jueves anterior y el día viernes anterior, después de la masacre de Opico, yo vi funcionarios que hoy están rasgándose las vestiduras diciendo que esto era percepción creada por los medios de comunicación. Y vi gente del FMLN del más alto nivel decir que esto era un plan de desestabilización de parte de sectores oscuros y de sectores de la derecha, decían, y que esto no era real, que era una percepción. Pero la realidad es que sí estaban ocurriendo homicidios terribles, masacres, estaban cerrando empresas y, como una medida de control de daños, salen el lunes que se reúnen los tres poderes del Estado y salen con esto del régimen de excepción. Yo he sostenido y lo voy a volver a decir, yo soy un creyente absoluto de que aquí lo que necesitamos son medidas excepcionales contra las pandillas. Necesitamos medidas extraordinarias, como bien Astor apuntaba, contra las pandillas, porque esos son el problema. Y antes de llegar a hablar de un estado de excepción, porque yo quisiera que alguien me explicara cómo van a utilizar estos artículos, más bien lo que necesitamos son leyes especiales contra las pandillas. Y voy a explicarlo en este sentido. Por ejemplo, la Corte ha dicho que las pandillas, sus miembros y colaboradores son grupos terroristas, y lo ha dicho con nombre y apellido. Tenemos una ley de proscripción de pandillas, tenemos el delito de agrupaciones ilícitas que ya está establecido en el Código Penal, y sin embargo no se puede individualizar a un sujeto como miembro de las pandillas, porque no existe un registro de miembros de grupos criminales organizados como lo existe en otros países. Nosotros como ARENA estamos proponiendo la creación de un registro nacional de los miembros de pandillas, para que no sea arbitrario que solo a alguien se le ocurre en la policía poner a alguien en el listado, sino que haya parámetros claros y que la fiscalía, por recomendación de la inteligencia de la policía, certifique que una persona es miembro de un grupo criminal organizado. Eso primero. Segundo, como bien Astor apuntaba también, hemos nosotros como ARENA propuesto una ley de defensa social y abandono de la violencia, no sacada de la manga, sacada de la misma Constitución de la República, que en su artículo 13, inciso cuarto, dice que por razones de defensa social podrán ser sometidos de manera forzosa, o sea, coercitiva, no punitiva, aquellos miembros de grupos o personas que tengan una conducta dañosa, criminal y antisocial que esté haciendo daño a la sociedad. Y esto que esté bajo la tutela, de alguna forma, del órgano judicial. Y eso ya lo hemos propuesto. O sea, que hay propuestas en la mesa que vendrían a darle una gran herramienta, mucho más efectiva que un estado de excepción, al Estado, al gobierno, para poder enfocar directamente contra las pandillas. Y aquí, Carlos, yo quiero decirlo, por ejemplo, la libertad de asociación, de crear asociaciones, de generar agrupaciones, esa está establecida en la Constitución, ese derecho, pero yo, por ejemplo, los pandilleros no van al Ministerio de Gobernación a pedir que les aprueben sus agrupaciones de manera legal. Eso podrá afectar a las iglesias, ONGs, etcétera. Los pandilleros no necesitan de eso. El tema de la libertad ambulatoria, o sea, ahorita la PNC puede perfectamente restringir la libertad en virtud del tema de las agrupaciones ilícitas. El tema, hay gente que se equivoca y cree que el tema de los allanamientos está comprendido directamente en eso, y no es así. El tema de la detención, ese sí. El tema el otro artículo que es importantísimo es el artículo 6, la libertad de las comunicaciones de libre pensamiento. ¿A quién afectaría? Los pandilleros no necesitan una ley para poderse expresar. Eso podría afectar a los medios de comunicación con mordazas que pueda poner el Estado. Y otro bien importante, que es el derecho a la intercepción, el artículo 13, que tiene que ver con la confidencialidad y la protección a la intimidad de las comunicaciones y de la correspondencia. Entonces, si entiendo bien, básicamente para usted no es necesario el régimen de excepción ni emergencia. Por ejemplo, en ese último. Simplemente fortalecer. Correcto. Antes de llegar a eso. En ese último, por ejemplo, Carlos, actualmente la ley le da facultades al Estado para poder intervenir las comunicaciones telefónicas cuando existan casos criminales.
O sea, no necesitan de un estado de excepción. Antes sí, porque no se había aprobado la reforma. Y también, como decía Astor, nosotros como ARENA apoyamos la reforma, precisamente al artículo 13, para poder hacer esa o permitir la intervención de las de comunicaciones telefónicas con la autorización de juez para los casos de investigaciones sobre crimen organizado. Y eso, cuando nosotros lo quisimos hacer, okay, acordate, Astor, no nos dejaron. Quisiera traer, o sea, al general Romero. Eso ya lo pueden hacer. Porque quiero preguntarle algo. Si esto efectivamente se lleva a cabo, y acuerdan los órganos de Estado de que, y la Asamblea lo aprueba, el régimen de excepción y el estado de emergencia, usted mencionó un concepto muy interesante hace unos minutos, microseguridad. ¿Esto ayudaría a recobrar ese elemento de la seguridad pública? Sí, lo que sucede, a mi manera de ver y analizar las cosas, es que el Estado debe ser siempre muy formal en su conducción política, y obviamente la seguridad nacional es materia de máxima importancia, a pesar de que en la Constitución de la República, que se reformó en el 92, le eliminaron el pedazo al artículo 211, creo que era, que decía que la Fuerza Armada era una institución fundamental para la seguridad nacional. ¿Por qué le menciono esto? Porque en realidad yo creo que no había ningún problema si el Estado estuviera poniendo en ejecución un régimen de excepción o cualquier otra medida excepcional, que son cosas diferentes, si estuviera basado en un plan debidamente ordenado y apoyado en el marco jurídico vigente del país. Pero, por ejemplo, no tenemos una ley de seguridad nacional. No existe una ley de seguridad nacional. Y, por ejemplo, en este gobierno, al menos que yo sepa, nunca se ha activado el Consejo de Seguridad Nacional, cosa que en el gobierno del presidente Saca funcionaba y se activó casi permanentemente, lo cual permite tener mesas de trabajo y establecer algunos indicadores concretos de éxito o de fracaso, de que la amenaza está avanzando o está disminuyendo. Vea, por ejemplo, el caso de Protección Civil. Protección Civil, la gente ya ve con mucha normalidad que digan, bueno, entramos en alerta amarilla, entramos en alerta verde, entramos en alerta roja. A nadie le sorprendería que viene un huracán o cualquier otro fenómeno natural, un terremoto, y se decrete emergencia nacional, porque está el hecho concreto. El problema que tenemos aquí es que no tenemos normado lo que la Constitución le manda a todas las instituciones del Estado, con lo cual le deja como muy al criterio del gobernante y decir, bueno, ya se sobrepasó la capacidad de la policía, es hora que entre la Fuerza Armada. Entonces, los indicadores de éxito como que no están debidamente establecidos y por ejemplo, no ha sido, en este caso en particular, un comité de crisis quien determine que hay que entrar en un régimen de excepción, sino que ha sido la opinión del gobierno. No quiero, por supuesto, menospreciar ni faltar el respeto a los señores funcionarios, pero lo correcto sería que una ley, o si se quiere, pues, no poner una ley, al menos establecer un marco jurídico por el cual se establecen que pasamos de tal situación a tal situación en base a que las amenazas, así como son los desastres, le marcan situaciones de emergencia, también las amenazas internas, en este caso las maras, marcan niveles de presión que impiden la gobernabilidad del país y que, por lo tanto, es hora de suspender algunas garantías constitucionales. Pero, ojo, hay que hacerlo en un plan debidamente articulado y formalizado, de tal manera que la sociedad pueda comprender que hay una razón justa, una razón suficiente por la cual se le van a tener que suspender derechos como, por ejemplo, el derecho de reunión, excepto para algunas cuestiones sociales, de circulación, algunas horas que son incómodas, pero que muchas veces la autoridad las necesita para poder ejercer algún tipo de coacción al delito. Ahora, general, y es válido. Déjeme detenerlo porque quiero citar un tuit que nos envía el señor Paul Steiner. Dice, un régimen de excepción requiere un plan detallado. ¿Cómo se recuperará el territorio? Ese plan, hoy por hoy, de acuerdo a don Paul Steiner, no existe. ¿Coincidiría usted con esto? Es decir, si hay regímenes de excepción, eso sería nada más una primera medida para, de manera inmediata, tratar de recuperar el territorio, pero luego se necesita de toda esa plataforma, lo que usted hablaba hace unos minutos. Sí, para entrar y para salir de una situación anormal hay que tener un plan escalonado. Por eso es importante, y la ley lo permite, activar el Consejo de Seguridad Nacional. No el consejo que tienen hoy, que, uh-huh, con el respeto que se merecen
que no le integran, ahí no están los funcionarios, ahí no están representantes de todos los, de todo lo que la ley manda, que se activan los campos de acción nacional. ¿Qué es ese consejo y quiénes lo forman, general? Bueno, la ley lo establece, el Consejo de Seguridad Nacional tiene cuatro campos de acción: el campo de acción interno, el campo de acción externo, el militar y el económico. Y cada ministro conduce cada uno de los campos, y precisamente la política de seguridad nacional se conduce por el agrupamiento de estos ministerios que son afines en sus funciones, y se van creando mesas de trabajo de acuerdo al tipo de amenaza. Se ha creado una mesa de, qué sé yo, del Golfo de Fonseca, por ejemplo, para decirle algo, una mesa de maras, una mesa de narcotráfico, esas mesas ya han estado vigentes. Bueno, en el tiempo que éramos funcionarios con nuestros buenos amigos, fuimos parte de ese consejo nosotros, y se activó precisamente porque recordará que el presidente Saca estaba preocupado por unas amenazas que venían, por el hecho de estar en Irak, que habían unas amenazas cibernéticas que nos querían golpear. De eso mantuvo al consejo activo casi 5 años permanentemente, y nos dio la garantía de que no había un solo nivel de inteligencia que estuviera fuera del análisis del consejo. Las decisiones que se tomaron fueron muy acertadas. Okay. Y se manejó la amenaza lo mejor que se pudo. Se evitaron fugas de penales, se evitaron crímenes. Cuando regresemos seguimos analizando. Tengo también las declaraciones del señor Jorge Velado, presidente del Partido Arena, en torno a este estado de sitio que se estaría proponiendo. Ya volvemos. Bueno, llegamos ya casi al final del programa. La última pregunta, estado de sitio o de emergencia, ¿medida para solucionar realmente el problema o solamente una medida tal vez mediática por ausencia de mejor adjetivo? Rodrigo. Nosotros lo que necesitamos son medidas extraordinarias contra las pandillas. No necesitamos, y aquí retomo porque me equivoqué en uno de los artículos. Artículo 5 de la Constitución tiene que ver con la libertad ambulatoria. Artículo 6, el tema con la libertad de prensa, libertad de expresión. Artículo 7, la libertad de asociación. El artículo 24, la violación de correspondencia y de las telecomunicaciones, la posibilidad de interceptar, que ya existe contra los delincuentes. El artículo 12, la presunción de inocencia, declaración contra sí mismo, el derecho a defensor que tiene el detenido. Y lo más importante es el artículo 13, que es el término de la detención de 72 horas. Nosotros hemos hecho una propuesta basada precisamente en el artículo 13, que sin necesidad de modificarlo o suspenderlo como garantía constitucional, queremos utilizar el inciso cuarto de este artículo que la Constitución nos da, donde dice que por razones de defensa social se pueden generar condiciones para extraer a la fuerza, para someterlos a medidas reeducativas, a aquellos que presenten conductas peligrosas. Eso es lo que nosotros hemos propuesto. Esa es la medida y la ley más dura que nosotros encontramos en este momento en el ambiente. La ha propuesto Arena, y lo más importante, está en la Constitución. Y eso lo propusimos hace días. Y yo creo que primero debería de analizarse la posibilidad de aprobar esta ley y del Registro Nacional de los Pandilleros, para poder entonces operativizar una ley que duerme el sueño de los justos, tal cual es la ley antipandillas. Esa es la propuesta de Arena, y lejos de ser una propuesta que se opone lo que estamos a que se haga algo excepcional, estamos proponiendo hacer algo excepcional, pero no para coartar las libertades del pueblo en general, sino que, como bien lo han dicho aquí mis amigos, para atacar el problema de las maras. Aquí hay que hacer algo extraordinario, pero contra los mareros, porque ellos ahí están, y todo el mundo sabe quiénes son. Es secreto a voces dónde están, es secreto a voces qué es lo que hacen. En otros países quieren decretar, como en Francia, estado de excepción, para ubicar a los terroristas que ponen las bombas, que no saben dónde están. Pero aquí, todo el mundo, absolutamente todo el mundo en las comunidades y la policía a través de la inteligencia sabe quiénes son los pandilleros y dónde están. Han dicho que desde los centros penales ordenaron la muerte de la gente de Opico. Yo quiero saber si declararon estado de emergencia y cerraron el penal este de Barrios. Astor, ¿medida de solución real o pantallazo mediático? Bueno, yo esperaría que no sea una cuestión mediática. Creo que es importante la generación de este debate. Además, creo que no puede ser como una visión mediática, porque aprobar un régimen de excepción, tal como lo establece el artículo 29 de la Constitución,
implica la voluntad de por lo menos 56 diputados de la Asamblea Legislativa. O sea, es una votación calificada, según lo plantea el artículo 131 de la Constitución en el Ordinal 27. Y para tocar las otras disposiciones que dice Rodrigo, el 13 específicamente, 43. Bajo una perspectiva de la Constitución, dice que son tres tercios de los diputados, lo dice claramente el artículo 29. Yo creo que es importante dejarle claro a la población, dice, también podrán suspenderse las garantías contenidas en los artículos 12, inciso segundo, y 13, inciso segundo, de esta Constitución, cuando así lo acuerde el órgano legislativo con el voto favorable de las tres cuartas partes de los diputados electos, no excediendo la detención administrativa de 15 días. ¿Qué significa eso? 63 votos. Sí, okay. Entonces, aprovechar el momento, Carlos, Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, el órgano judicial, para tomar una decisión de país que afecte a quienes tiene que afectar, que combata la delincuencia y que salvaguarde, desde luego, a las personas honradas del país. General Romero tiene la última palabra. Bueno, yo creo que la situación de inseguridad del país está dando indicadores concretos de que hay que hacer algo para ayudarle a la sociedad, especialmente a la sociedad que está más amenazada en su vida y en sus bienes. Obviamente, si le quitáramos el portón a todas las colonias que le ponen portón a sus cuadras para que no entre la delincuencia, tendrían una percepción diferente esas personas que viven en las colonias con portón, como la tienen la gente que trabaja en la tiendona y en lugares que no quiero mencionar directamente por no dañarles su vecindad. Pero es claro que la sociedad necesita hacer algo concreto. Yo personalmente, desde hace años, no ahora, vengo diciendo que es importante establecer régimen de excepción en algunos lugares. Obviamente hay lugares del país, la capital en particular, que da la impresión de que eso le daría, digamos, más problemas de convivencia que beneficio. Pero hay que ver que el funcionario tiene bajo su responsabilidad la conducción nacional. Y estas medidas y las tomas deberían encajar en un plan que le puede llamar plan de contrapandillas o como lo quiere llamar, pero un plan basado en la Constitución. Y lo más recomendable sería, aprovechando la coyuntura de este régimen de excepción que se pretende imponer, promover que se haga una ley de seguridad nacional, o llámele ley de régimen de excepción si quiere, llámele como quiera, pero amarre a todas las instituciones que tienen que ver con seguridad en una ley única que les haga caminar, porque ya el Código Penal y todo el marco jurídico secundario de la Constitución ya da pie para que se hagan todo tipo de actividades. Seguramente lo que falta es ordenarle la cabeza a la población con una ley que le vaya diciendo, mire, vamos a pasar a tal estado. Ya el hecho de que ande la policía todos con fusiles largos, mire, es un indicador de que usted ya necesita soldados en la calle, no policías. Y cosas por el estilo que le vayan dando pautas a la sociedad y al gobierno, que hay que ir ordenándole el tratamiento de las presiones que van amenazando la seguridad del país. Ok. Caballeros, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes aquí esta mañana en República. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Un saludo a la población. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Mayela Mena y Armando Godoy. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Y hay que cuidar. Independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.